Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fist. Soy tu anfitriona, Lisa Zagari. Gracias por suscribirte, por darle click a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Y ciertamente gracias por venirte inscribiendo a este canal. Obviamente a Odyssey and Rumble, donde tenemos los temas más chingüenmenchones. Ahora bien, nos había faltado agregar otro tema de los de conciencia. Y ciertamente son lo suficientemente interesantes con lo que respecta a esta temática, porque yo les he dicho, conocimiento es poder. Por lo tanto, ciertamente hay que expandir lo que vendría siendo esta conciencia para tratar de ir ahuyentando este tipo de predador que nosotros llevamos dentro. Pero para eso tenemos que trabajar mucho en este tipo de cuestiones, y no solamente leerlo por leerlo, sino también irlo poniendo en práctica. Por lo tanto, este lo encontré en un lugar llamado Mente Alternativa, que luego ahí uno rascándole al internet encontramos cosas lo suficientemente interesantes. Ahora bien, primero que nada, hay que hablar de uno de los libros que son de Carlos Castañeda, que yo desconocía de él, pero muchas de las veces es muy fructífero encontrar a autores que pues valgan la pena, ¿no? Y que nos dejen algo propositivo y no algo negativo. Y este sería este libro, por si lo quieres conseguir, aquí te lo dejo, que se llama El lado activo del infinito. Hay un capítulo que se titula dentro de este libro llamado Sombras de barro. Este antropólogo, Carlos Castañeda, habla con su maestro e informante, que es y proviene de un chamán, que ya lo había yo mencionado en programas anteriores, pero no he ahondado en Don Juan Matus sobre el tema de temas. Y este era un gran famoso chamán mexicano. Don Juan le explica a su aprendiz que los predadores es esta raza lagartija, a decir verdad. Y un predador que vino desde las profundidades del cosmos y tomó control sobre nuestras vidas, para lo cual nos dieron su mente. Barroca, contradictoria, mórbida, llena de miedo, a ser descubierta en cualquier momento. ¿De qué intervención estaría hablando este chamán? Yo te digo las lagartijas o los anuna, porque ya saben que en esta cuestión se dividen opiniones. Pero aquí vamos a ir aclarando estos datos con lo que respecta a la conciencia. Y ahí te voy, prácticamente, con especificarte de qué vamos hablando. En el 2013, el matemático Vladimir Scherbak y el astrobiólogo Maxkin Makukov publicaron en la revista Ícaros o Ícaro los resultados de una investigación que iban afirmando haber detectado rastros de información no humana incorporados en nuestra espiral. Correctamente, un sistema de algoritmos que era artificial, que fue incrustado hace miles de años. Algunos llaman a este sistema de algoritmos el SETI biológico, resultando irónico que entonces en esto los ufólogos prefieran buscar señales de vida no humana en el cielo cuando están incrustadas en nuestra espiral. Aquí nos referiremos a una película lo suficientemente emblemática que analizamos aquí. No será nada más y nada menos que 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick. Él recrea esta alegoría
sobre la intervención a través de estos predadores que nos dieron su mente. También hay otro libro que se llama Pensar con el corazón. Y este es el catedrático Carlos Delfino. Les voy a ir buscando la portada del libro también, si quieren conocer de él. Vamos a ir buscando este libro, Pensar con el corazón. Y ya te enseño la portada para que tú te des cuenta que siempre se ha discutido este tema. Y hay gente que de verdad a veces hace mucha parafernalia y te lo explica a veces aquí por el internet y te lo explica mal. Por lo tanto, aquí nos apoyamos, tú sabes, en este canal, en libros, en autores, y te digo, revísalo, corrobóralo, léelo y ya saca tú tus propias conclusiones. Porque eso es interesante. Vamos a ver si podemos poner la portada. Aquí está. Aquí te lo pongo. Ahí está, te lo voy a cuadrar. Carlos Delfino, Pensar con el corazón. No puedes encontrar, en línea. Para que veas que aquí sí nos apoyamos en cosas en papel. No porque a mí se me ocurre ser contactada y chorizos así, que no tengo ni cómo comprobártelo. Aquí por lo menos nos basamos en libros. Él denomina esta manipulación de esta espiral como la gran intervención de la raza humana o la caída del ser humano. En un capítulo de este libro, titulado El extranjero extraño, Delfino lo que hace es argumentar que la mente postiza descrita por el chamán mexicano es literalmente otra mente que no pertenece, es el extranjero extraño, el causante de todos nuestros males. Es decir, la exageración del ego, que fue una de las consecuencias de la manipulación genética descubierta por Vladimir Cherkov y Maxkin Makukov. Ahora bien, como el chamán Juan Matus, Carlos define y advierte que está aquí en mente. No puede con la conciencia, no puede con el alma. No tiene el poder de cambiar nuestra esencia y es por eso que ahí podemos salir de su dominio. Solo hay que aprender cómo funciona la energía cardíaca y de la conciencia, lo que explica con fundamentos científicos y de manera amena en su libro Pensar con el corazón. Pero si tú no te sabes estos datos y encuentras a cualquier loquita o loquito aquí que te dice sentir más y pensar menos, te estás dejando guiar por un mal guía. Por lo tanto, yo siempre te digo que las cosas deben de ir en equilibrio, mente y corazón. Ahora bien, hay un fragmento que se llama El lado activo del infinito. Aquí el chamán Juan Matus explica a Castañeda el tema de temas. Te lo voy a leer textual para que te des una idea. Dice, hoy vamos a discutir un tema muy serio de la brujería, dijo don Juan de manera abrupta. Y vamos a comenzar por hablar del cuerpo energético. Me había descrito el cuerpo energético incontables veces, diciéndome que era un conglomerado de campos de energía que conforman el cuerpo físico cuando es visto como energía que fluye en el universo. Había dicho que era más pequeño, más compacto y de apariencia más pesada que la esfera luminosa del cuerpo físico.
Don Juan me había explicado que el cuerpo y el cuerpo energético eran dos conglomerados de campos energéticos comprimidos y unidos por una extraña fuerza aglutinante. Había enfatizado una y otra vez que la fuerza que une estos grupos de campos energéticos eran, según los chamanes del México antiguo, la fuerza misteriosa del universo. Tal vez han tenido razón, yo aquí acoto. Ellos, desde cuando tienen sabiduría milenaria, y que hoy en día, por la ciencia moderna, esto ha quedado atrás, como gente ignorante. ¿Quiénes seamos los más ignorantes? Comento yo aquí. Dice, descubrieron que tenemos un compañero de por vida, dijo de manera más clara que pudo. Tenemos un predador que vino desde las profundidades del cosmos y tomó control sobre nuestras vidas. Los seres humanos son sus prisioneros. El predador es nuestro amo y señor. Nos ha vuelto dóciles e indefensos. Si queremos protestar, suprime nuestras protestas. Si queremos actuar independientemente, nos ordenan a que no lo hagamos. Coincidencia a cómo nos hemos manejado en este entorno. Has llegado a través de tu propio esfuerzo a lo que los chamanes de México antiguos llamaban el tema de temas, dijo Don Juan. Me anduve con rodeos todo este tiempo insinuándote que algo nos tiene prisioneros. Desde luego que algo nos tiene prisioneros. Esto era un hecho energético para los chamanes del México antiguo. Pero preguntaríamos, ¿pero por qué ese predador ha tomado posesión de manera que usted describe, Don Juan? Pregunté, debe de haber una explicación lógica. Hay una explicación, replicó Don Juan, y es la explicación más simple del mundo. Tomaron posesión porque para ellos somos comida. Fíjate nada más. Qué interesante el asunto con esto. Seguimos con esto. Y nos exprimen sin compasión porque somos su sustento. Así como nosotros criamos gallinas en gallineros, así también ellos nos crían en humaneros, sustentó. Así como nosotros lo hacemos así. Por lo tanto, siempre tienen comida a su alcance. Quiero apelar a tu mente analítica, dijo Don Juan. Piensa por un momento y dime cómo explicarías la contradicción entre la inteligencia del hombre ingeniero y la estupidez de sus sistemas de creencias, o la estupidez de un comportamiento contradictorio. Los chamanes creen que los predadores nos han dado nuestros sistemas de creencias, nuestras ideas acerca del bien y del mal, nuestras costumbres sociales. Ellos son los que establecieron nuestras esperanzas y expectativas, nuestros sueños de triunfo y fracaso. Nos otorgaron la codicia, la mezquindad y la cobardía. Es el predador el que nos hace complacientes, rutinarios y egomaniáticos. ¿No crees que todo esto es muy interesante como lo ven ellos? Aquí hay una pregunta. ¿Pero de qué manera puede hacer esto, Don Juan? Pregunté. De cierto modo, más enojado aún por sus afirmaciones. ¿Susurran todo esto en nuestros oídos mientras dormimos? No, no lo hacen de esa manera. Eso sería una idiotez, dijo Don Juan sonriendo. Son infinitamente más eficaces y organizados que eso. Para mantenernos obedientes y dóciles y débiles, los predadores se involucraron en una maniobra estupenda. Estupenda, por supuesto, desde el punto de vista de un estratega. Una maniobra horrible desde el punto de vista de quien la sufre. Nos dieron su mente, ¿me escuchas? Casi, casi dijéramos nosotros hoy en día, anybody home. Los predadores nos dieron su mente.
que se vuelve nuestra mente. La mente depredador es barroca, contradictoria, mórbida, llena de miedo a ser descubierta en cualquier momento. Aunque nunca has sufrido de hambre continuo, sé que tienes unas ansias continuas de comer, lo cual no es sino las ansias del predador que teme en cualquier momento su maniobra será descubierta y la comida le será negada. A través de la mente, que después de todo es su mente, los predadores inyectan en las vidas de los seres humanos lo que sea conveniente para ellos. Y se garantiza a ellos mismos de esta manera un grado de seguridad que actúa como amortiguador del miedo. No es que no pueda aceptar esto como válido, don Juan, dije, podría, pero hay algo tan odioso al respecto que realmente me causa rechazo. Me fuerza a tomar una posición contradictoria. Si es cierto que nos comen, ¿cómo lo hacen? Don Juan tenía una sonrisa de oreja a oreja, rebosada de placer. Me explicó que los chamanes ven a los niños humanos como extrañas bolas luminosas de energía cubiertas de arriba abajo con una capa brillante, así como una cobertura plástica que se ajusta de forma ceñida sobre un capullo de energía. Dijo que esa capa brillante de conciencia era lo que los predadores consumían y que cuando un ser humano llegaba a la edad adulta, todo lo que quedaba de esa capa brillante de conciencia era una angosta franja que se elevaba desde el suelo hasta por encima de los dedos de los pies. Esa franja permitía al ser humano continuar vivo, pero solo apenas. Como si hubiera estado en un sueño, oí a don Juan Matus explicando que, hasta donde él sabía, la humanidad era la única especie que tenía la capa brillante de conciencia por fuera de un capullo luminoso. Por lo tanto, se volvió presa fácil para la conciencia de distinto orden como una pesada conciencia del predador. Luego, hizo el comentario más injuriante que había pronunciado hasta ese momento. Dijo que esta angosta franja de conciencia era el epicentro donde el ser humano estaba atrapado y sin remedio. Los chamanes definitivamente tienen a lo que nosotros llamaríamos una percepción más elevada de la cuestión espiritual. Ahora bien, aprovechándose del único punto de conciencia que nos queda, los predadores crean llamaradas de conciencia que proceden a consumir de manera despiadada y predatoria. Nos otorgan problemas banales. Fuerzan a estas llamaradas de conciencia a crecer de esta manera, nos mantienen vivos para alimentarse con la llamarada energética de nuestros pseudo preocupaciones. ¿Qué me está diciendo don Juan? Pregunté débilmente. Mi garganta estaba constreñida, apenas podía respirar. Lo que le estoy diciendo es que no nos enfrentamos a un simple predador. Es muy ingenioso y es organizado. Sigue el sistema metódico para volvernos inútiles. El hombre, el ser mágico que es nuestro destino alcanzar, ya no es mágico, es un pedazo de carne. No hay más sueño para el hombre sino los sueños de un animal que está siendo criado para volverse un pedazo de carne, trillado, convencional, imbécil. Este predador, dijo don Juan, por supuesto, que es un ser inorgánico, no de todo invisibles como lo son otros seres inorgánicos. Creo que de niños, si lo vemos y decidimos, son tan terroríficos que no queremos pensar en ellos. Los niños podrían, por supuesto, decidir enfocarse en esa visión, pero todo el mundo a su alrededor lo disuade en hacerlo. Y hay aquí unas imágenes muy interesantes. Y aparte, algunos son, por ejemplo, esta, que te la voy a enseñar, que parte de un escudo de las armas de la familia Visconti, de la nobleza negra. Refleja el culto, ya saben, ¿a qué?
que es de origen egipcio, cananita, que sigue controlando a la tierra. Pero no ellos, ya ligeramente, porque fueron expulsados, sino a decir verdad los que quedan de ese tipo de orígenes. Aquí tenemos otra, que son estatuas terribles y que a veces la gente las ve como arte. Estatua del comedor de niños en Berna, Suiza. Está llena de simbología egipcia y templaria. Según investigaciones científicas, la mayoría de los suizos heredaron los genes de faraones del antiguo Egipto. Expertos en criptopolítica, para que vean que eso también existe, afirman que en Suiza viven actualmente los linajes descendientes de los sacerdotes y faraones egipcios, que todavía controlan esta tierra y que tienen una debilidad particular por lo que vemos ahí en esta estatua descriptiva y la ingesta de lo que vemos ahí en esa estatua, que dedican a deidades paganas. La única alternativa que le va quedando a la humanidad es la disciplina. La disciplina es el único repelente. Pero con esta disciplina no nos referimos a rutinas arduas, como por ejemplo, todos los días levántate a las 5 de la mañana y darte baños de agua helada y te pones azul. No, no va la cosa por ahí. Los chamanes, ¿qué es lo que entienden por disciplina? La capacidad de enfrentar con seriedad circunstancias que no están incluidas en nuestras expectativas. Para ello, y a decir verdad, la disciplina es un arte. El arte de enfrentarse al infinito sin vacilar. No porque sean fuertes y duros, sino porque están llenos de asombro. ¿De qué manera sería la disciplina que tendría un chamán repelente? Esto preguntaron. Los chamanes dicen que la disciplina hace que la capa brillante de conciencia se vuelva desabrida al volador, dijo don Juan, escudriñando mi cara como queriendo encontrar algún otro signo de incredulidad. Aquí sí te lo tengo que leer textual también. El resultado es que los pedradores se van desconcertando. Una capa brillante de conciencia que sea incomible no es parte de su cognición. Una vez desconcertados, no les queda otra opción que continuar en esa nefasta área. Si los predadores no comen nuestra capa brillante de conciencia durante un tiempo, continuó, esta seguirá creciendo. Simplificando este asunto en extremo, te puedo decir que los chamanes, por medio de su disciplina, empujan a los predadores lo suficientemente lejos para permitir que su capa brillante de conciencia crezca más allá del nivel de los dedos de los pies. Una vez que se va pasando este nivel, crece hasta su tamaño natural. Los chamanes de México antiguos decían que la capa brillante de conciencia es como un árbol. Si no se lo poda, crece hasta su tamaño y volumen naturales. A medida que la conciencia va alcanzando niveles más altos que los dedos de los pies, tremendas maniobras de percepción se vuelven contracorriente. El gran truco de los chamanes de tiempos antiguos, continuó don Juan, era sobrecargar la mente volador con disciplina. Descubrieron que si agotaban la mente del volador con silencio interno, la instalación foránea saldría corriendo, dando al practicante envuelto en tal maniobra de toda certeza del origen foráneo de la mente. La instalación foránea vuelve, y te aseguro, con la misma fuerza, y comienza un proceso en que la huida de la mente del volador se vuelve rutina, hasta que un día desaparece de forma permanente, un día de lo más triste. En ese día en que tienes que contar con tus propios recursos, que son prácticamente nulos, no hay nadie que te diga qué hacer. No hay una mente de origen foráneo que te dice las imbecilidades a las que estás habituado. Mi maestro, el Nahual Julián,
Les advertía a todos sus discípulos, continuó don Juan, que este era el día más duro en la vida de un chamán, pues la verdaderamente que nos pertenece, la suma de todas nuestras experiencias, después de toda una vida de dominación, se ha vuelto tímida, insegura y evasiva. Personalmente puedo decirte que la verdadera batalla de un chamán comienza en este momento. El resto es mera preparación. Dice, te voy a revelar uno de mis secretos extraordinarios, pues lo que me estoy haciendo la brujería. Recordemos que así se le llama coloquialmente. Te voy a describir un hallazgo que les tomó a los chamanes miles de años para verificar y consolidar. Me miró y me sonrió de manera maliciosa. La mente del volador huye para siempre cuando un chamán logra asirse a la fuerza vibradora que nos mantiene unidos como conglomerado de fibras energéticas. Si un chamán mantiene esa presión durante suficiente tiempo, la mente del volador huye derrotada. Y eso es exactamente lo que vas a hacer. Agárrate a la energía que te mantiene unido. ¿Y qué sería eso, la energía que te mantiene unido? Entonces, tendrías que descubrirla. Porque sí hay cosas muy interesantes que tiene que ver con esa energía que tú emanas. De donde se citó todo esto, si quieres comprarlo, es el libro de Carlos Castañeda, El Activo del Infinito. Que ciertamente, pues tiene muchas cosas muy interesantes y que a lo mejor te pueda servir para tener un referente de lo que es la conciencia. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Princesa Gary. Espero que te haya gustado este programa con lo que respecta a la expansión de conciencia y cómo ven ellos estas cuestiones energéticas, y que pues ciertamente no hay como este tipo de personas que platican en cómo ven todos este tipo de cosas, y de ahí existen estos libros. Un verdadero chamán no va a estar aquí de inventado de las redes, y menos diciéndote que es cómico, mágico, musical, y que te invente unas grandes mentiras y que no te sepa explicar este tipo de temas. Así es que mucho ojo, señores. Y bueno, por mi parte es todo. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Eso sí, like, 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 para que esto se vaya, como luego dicen, expandiendo y esparciendo por todos lados. Información que cura, a decir verdad. Nos vemos en otro video. Bye, bye.